Grandes avances tiene el proyecto del nuevo panteón para la cabecera municipal de Ciudad Fernández, la cual se construirá 100% con recurso municipal. Dentro de los avances, el terreno ya ha sido despejado y se han delimitado los accesos y vías de comunicación. En breve se iniciará con la construcción de la barda y el cercado perimetral. Se espera que este panteón esté concluido para el mes de diciembre. Ahorita se está trabajando, ya se terminó la parte de la limpieza de todo lo que sería, todos los matorrales, todo eso, ya se limpió totalmente. Ahorita estamos en la parte que es verificar bien los linderos para poner el derecho de vía que corresponde del lado del canal. Y posteriormente lo que a continuación se va a poner va a ser el cercado, la malla en los costados, que ahí la propuesta es malla para poder irlo creciendo según se vaya requiriendo. Y en la parte de enfrente sí va a ser con barda perimetral y reja. La limpieza ya está al 100%, te digo, ya ahorita lo que procede es a continuación lo de la barda. Permisos ya está al 100%, eso ya está cubierto, ya por eso ya se empezó a trabajar ahí. Pues en cuanto se tenga, la idea era para diciembre, pero ahora sí que dependerá de los recursos, como no tenemos, se está haciendo con recurso municipal 100%, entonces estamos en espera de conseguir algún recurso extra para poder realizar la barda. Que a principio de año ya se podrá empezar a sepultar a algunas personas en cuanto se tengan. La capacidad es de como 6.000 fosas, algo así. 6.000 espacios, no fosas, sino que cada una va a ser para cuatro cuerpos.